Tiene la palabra el diputado Ariel Rosenberger. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor jefe de gabinete. Durante su primera visita en este año, el 14 de marzo, le pregunté sobre la deuda que el Gobierno Nacional tenía con el conjunto de provincias en concepto de FDI y de Fondo Compensador de Tarifas. Una deuda de unos 1.100 millones de pesos, de los cuales a La Pampa se le adeudan alrededor de 50 millones de pesos. Estos fondos son muy importantes para llevar adelante obras de infraestructura energética y también fundamentalmente para atenuar el impacto que las altas tarifas que estamos pagando en la Argentina tienen sobre el bolsillo de los trabajadores, de las pymes. Entonces, como esa deuda todavía no ha sido saldada, porque usted en esa oportunidad me dijo que se iba a ocupar del tema y que se iba a regularizar, y a esto se le suma que no solamente no se pagó lo de agosto a diciembre del año pasado, sino que también hay deuda desde junio de este año en adelante. La pregunta es, ¿cuándo se va a regularizar la deuda del año pasado y se están asegurados los fondos para que las provincias reciban estos recursos en lo que resta del año 2018? La otra pregunta se refiere a la situación de las universidades públicas, de nuestras universidades. Hemos estado desde el bloque reunidos con los rectores en varias oportunidades y nos manifestaron su preocupación, por un lado, por el presupuesto 2019, y por el otro, por la situación que se está registrando, en particular en este año 2018, donde hay una importante ejecución de las partidas y hay un concepto que no se está cumpliendo en función del acuerdo que se hizo al momento de votar el presupuesto, un acuerdo político de incorporar 20 millones de pesos por cada universidad en la planilla anexa B. Esos fondos no se están transfiriendo en este año y los rectores nos manifiestan que es necesario que sí se haga esa transferencia para poder terminar mínimamente lo que es el año 2018. En ese sentido, la idea es, y estando en el centenario de la reforma educativa universitaria que sentó las bases de un sistema gratuito y público, que es ejemplo en el mundo y que es la principal plataforma para la movilidad social ascendente, ¿cuándo se van a regularizar estos fondos? ¿Cuándo van a recibir las universidades los fondos de la planilla anexa B? Y la tercera pregunta se refiere, ministro, a que se están convalidando en el sistema financiero tasas de más del 72% anual, y esto tiene un impacto negativo sobre las pymes. Queremos saber qué medidas piensa implementar el gobierno para que las pymes no sigan perdiendo fuentes genuinas de financiamiento, con el impacto negativo que esto significa sobre el empleo, la producción y el trabajo. Gracias. Gracias, señor diputado.